Así es que tú, Adán, velo ahí. Así es, así es. Vamos a dejar el juego. Es que yo estoy calculando la jugada. Y yo lo estoy viendo, lo que tú estás dando. La calcula callado allá ahí. Y yo esta. Mire, yo hago más que jefe de la policía, coño, para que se calle, coño. Cabrón, coño. Así que vamos a jugar, coño. No, no hable que te estás hablando. Coño, vamos a jugar cómo se juega, coño. Estamos jugando. Y yo no estoy oyendo lo que tú estás hablando, coño. Oye, que estoy hablando. Ah, pues yo soy un hablador. Yo lo que estoy calculando la jugada. La está calculando. Y con la boca hablando. Yo soy un mamagüevo. Ay, ¿tú crees que yo más esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vean. Tú lo tienes. O dime lo que me voy a ir de nuevo. Me está hablando de la realidad. No es, yo no estoy diciendo. Gente, de bienvenido al mejor Piraña 047. ¿Y quién le habla? No hay pa' nadie. El fuerte, el historiador, el humillador, el cucuyo. Estamos aquí nuevamente. Con la misma cosa. ¿Eh? Fue, papá. Me voy a parar. Pero que no, no, ya. Tú no tienes que hablar y humillar, Es que usted coge todo. La tengo que coger porque fue a mí que me decía que no. ¿Cuánto vemos aquí? ¿Es usted solo? No es que tú estás solo. No se puede mencionar eso. Sí, porque yo me dejo humillar. ¿Usted lo coge para usted? Pues lo cojo para mí. Lo cojo para mí porque yo le he dicho a él varias veces. Yo no he dicho nombre. Pero no me le estoy diciendo lo mismo. Nadie ha dicho nombre. Es lo mismo. El cucuyo. Estamos aquí. Gracias a Dios por un nuevo día, porque él es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Acuérdense que en todas nuestras redes sociales estamos como Bienvenido el Mejor Oficial. No hay para nadie. Bienvenido el Mejor Oficial en todas nuestras redes. Estamos aquí con mi hermano Félix Lugo, el Jíbaro. Ay, 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 ay. Y mi frente, internacional, Pedro Padilla. No hay para nadie. Denle un saludito a toda nuestra gente rápido para jugar una manita de dominó. Sin trampa y sin multa. Para que ustedes vean quién es que la mete. El que hable le pongo 70, como sabe que hundió. La ley de Herodes. O se caga o se mea, coño. Ay, coño. ¿Entiendes? Le damos las gracias a todos los seguidores de Piraña 47, el Cucuyo, y quien les habla el viejo. Agradecemos que ustedes nos sigan a nosotros. Nosotros siempre estaremos con ustedes y les deseamos salud y que Dios los cuide de que no le pase nada a ustedes. Nosotros sin ustedes no somos nadie. Ustedes son los que nos ayudan a nosotros. Les damos las gracias y que Dios nos le dé salud en este bello día. Acuérdense a toda nuestra gente allá en Puerto Rico, cuando usted quiera lucir bien un corte a su estilo, Hort High Fade. No hay para nadie en Puerto Rico allá, en Lares. Carretera 128. Díganle que el Cucuyo lo mandó y ustedes pagan y le dan su corte como usted lo desee. Hoy tiene la oportunidad el viejo de ganar. Va a jugar con el mejor. Ya, vamos a estar callados ya. Bueno. Vamos a estar callados. Yo no he puesto la ficha. Usted no puede salir si yo no he puesto esto. Si yo no he acomodado la ficha. Ya, lo vale. Ya usted sabe, mi frente. Vámonos con Dios. No coja cotorra de te nadie. Te voy a poner ¿no? 70, ya salió. Con Dios, que no vamos a hablar de nada ya, coño. Vamos a jugar, coño. Yo lo que dije, vámonos con Dios. ¿Qué yo hablo? Usted no habla nada, ni ya tampoco hablan. Sigan hablando, sigan hablando. ¿Quién quiere estar hablando? Sigan hablando, nadie. Nadie es un pendejo. A mí me molesta todo, es que yo no hablo. Luego hablar de con el. Bueno, puedo decir, vámonos con Dios. Desde que le dé duro. Coño, se acaba esto. Dios. No es que atienda, juega la maldita ficha. O la gran puta. Adiós, contrale. Ah, pues usted está como el cristal. Que no, se no, que no hay que jugar así, coño, juega la gran puta. Así es que tú, Adán, velo ahí. Así es, así es. Vamos a dejar el juego. Es que yo estoy calculando la jugada. Y yo lo estoy viendo, lo que tú estás dando. La calcula callado allá ahí. Y yo esta. Mire, yo hago más que jefe de la policía, coño, para que se calle, coño.
Cabrón, coño. Sí que vamos a jugar, coño. No, no hables que te estás hablando, pero coño, vamos a jugar como se juega, coño. Ya va, estamos jugando. Si yo no estoy oyendo lo que tú estás hablando, coño. Oye, que estoy hablando. Ah, pues yo soy un hablador. Yo lo que estoy calculando la jugada. La está calculando. Y con la boca hablando. Yo soy un mamagüevo. Ay. Un saludo para Miguel y Noah Beltrés y a su hijo Adel Miguel y Noah Amadís. A su hermana Madeline y Noah Amadís también, que son fieles seguidores de nosotros allá en los Estados Unidos, en mi tierra que me vio nacer, en New Jersey. Yo no juego así. ¿Ya? No, yo voy, pero yo no juego así. Pues, para compadre tiene que ser así. Habla algo. Te voy a meter coño en tu madre ahora mismo. Ah, pero que no ha hablado. No, pero está que. Pues entonces cállate. Oye, es a él que se lo está hablando. Oye, que así es que se juega. Oye, que se pensaba. Pero así es que se juega. Que se calle sin que haya hablado. Que si es así es que se juega, coño. Pues entonces no hable, no, que se callado. Es a él que yo lo estoy hablando. Pues tengo que mirarlo a usted a ver si decía algo, coño. No, a mí no. Debe pasar alguna, bien. No, yo no dejo pasar nada. Yo no la dejo pasar. Gringo, ¿yo estoy hablando? No, no. Oh. Ahí lo defiendo yo a Pedro. Oh, Pedro no, ni siquiera pensaba hablar. Soy el que voy, ¿verdad? ¿Qué? 30 pausa a tiempo. Juegue. No me mandes a jugar, pero yo te mando a jugar, yo me quedo callado. Tú duras una hora ahí, ¿verdad? Entonces ahora yo duro. Oye, otra hora. ¿Cuál es una hora? Ninguna. Ve cómo te pone, ve. Entonces yo hago lo mismo. Ay, ¿tú quieres discutir conmigo? No, discutir, vamos no, a discutir. Que yo la que pongo son piedras. Exactamente, hablando. Hablando, tú la pones. ¿Tú viste que trampa duro? Me voy a tumbar un diente, tú verás. No, que se burla de mí. Juego yo ahora. No, soy yo que voy. Déjalo que juegue para reventarlo, ponerle 100. Bien. Un saludo para Yair Villegas, que está de fiesta de cumpleaños. Eso es de parte de Hermes Grete. Me lo ahí atiende. Este maldito juego. No voy a parar. Me voy a parar. No, cualquier cosa. Si se para a pie. Yo no voy, yo no pierdo. Me voy a parar ahora cuando pase. ¿Y entonces? No, yo no quiero parar. ¿Viste, Pedro? ¿Qué? ¿Ve? Un solo ganador. Ajá. Tú lo dijiste. Un solo ganador. Tú lo dijiste. Ese enfrente, coño, que vale dinero, es. Domino. Estaba primero. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Por qué es la que tiene que dar? Pues usted no podía si dar ese sello otra vez. Si se le ha contado, le hago así bien. Pero aquí, ahí, 19. Se le ha contado, le parte el culo. 26, ahí. 28. ¿Por qué no se ha contado que le se lo iba a contar ahí, gringo? Aquí. Ah. ¿Cómo se lo chaca? Si a ellos le pasaba el 3. Eso me ha pasado el 3. Tú no sabes que no tiene sed. Estaba preparado todo yo. Y sabe vamos. Que yo no tengo sed, porque yo le di el 4 a usted porque no tengo sed. Se él no podía ponerse sed. Estaba esperando que se acotara. Le daba para contar. Si es un doble. Si es un doble. Usted lo mete por el culo. Si es un doble. Huele a gran puta. O la cogen viéndola ahí. Ah, yo no sé. Ay, yo, ¿y para qué me la dejan? Nadie te la deja, coño. Si te la dejan así como está, tienes que coger la boca así. Así, si te la dejan así. Está hablando mierda, yo, coño. Yo digo que yo no soy un pichicón. Pedro, no, pichicón. Vamos a jugarle. Sí, van a jugar, pero callado ahora mismo. Porque ahora mismo voy a poner la multa. Desde que haga, te ponga a joder, te meto 30. Es
Y ya, por la salud de mi madre se acabó. Déjame anotar los 16. Anote. Oye. Anótelo, los 16. Espérese. ¿A quién se lo van a anotar? A ustedes. Que van a... Pero está hablando de 16. No fueron 16. Pero ahí. No, usted no. Son 16. No, que están, yo no me di cuenta. Pero favor. Solo 9 tiene, nadie se da cuenta. Yo tenía dos tantos, doble uno. Ah, doble uno. Doble uno 28, tenía yo. 28. Doble uno. Sí. Doble 28, uno. 28 son. Doble uno tenía yo. Yeah. No, 28. No lo tenía. Yo me doble río. Uno. Juega, Pedro. 28 son. Te apure, Pedro, no te apure, Pedro, que usted cuenta conmigo aquí. Juegue. Analice bien la jugada. Sí, pero ya pasó. ¿Eh? Ya salieron. Ajá, pues. Que no puede hablar y analice bien, ya. Pasó, él jugó. Ajá, pues ya tú tienes que dar callado. Ajá, que yo estoy no nada. Tienes que hablar nada, coño, porque te la voy a poner, coño, cuando vuelva y hable. Nada más tiene. Vamos a jugar, coño, como sea que se juega. Ponla como es. Te voy a romper el brazo. Pues, papá, pues yo... Es así que yo estoy. Ajá. Ponla como es. Por ahí es que va. 30. Para que digan, 30. No me vine a mí, ¿por qué no, por me 30. A mí? Pon 30. Es que si no juego, si no pone 30, ya pasó. Es que sin multa, no, ¿eh? No me. Es sin multa. Es yo sin dije multa, que con multa ahora. No, es sin multa. Usted está jugando con el mejor. No, pero no es eso. No es eso. Juegue, juegue ya. Yo voy a jugar como me dé la gana. No, pero ¿qué? Ah, pues usted no puede mandarme a jugar a mí. ¿Vos, usted que va? Sí, claro. Yo soy el que voy. Yo juego cuando quiera. Él juega cuando quiera, cuando lo lleven. Ahí ahora soy yo que me estoy encojonando con los dos. Conmigo no, yo, usted me está hablando, usted me está viendo. Es loco. Que no habla soy yo. ¿Usted ve por qué hay que jugar con multa con usted? ¿Por qué? Y jugué su maldita madre. Por eso es que hay que jugar con multa. Vea, voy a jugar esta mano sin multa. Y me voy a parar, yo no juego si no es con multa. Usted no se puede parar. Es que a mí no me gusta jugar con multa. Yo la voy a terminar. Eso es para los que no saben, jugar con multa. Pero como yo no sé, yo es con multa. Es que yo no juego el dominó hablando. Ya, pero usted eso. Me ve a mí, yo no estoy hablando. Usted es que me está viendo hablando a mí. Yo no juego dominó así para que vean, mamá huevo, que tú no puedes hacer eso. Eso es para los que no saben, bien, bien. Con multa, eso es para los que no saben. ¿Qué pepe? Pues ya. Ahí no, ve. No. Pues no podemos jugar relajando. No podemos atrayarse la toa. No podemos jugar así. Un saludo para Randy Manuel Iriano, Santiago de los Caballeros, fiel seguidor de nosotros. Y un saludo para el profesor Joan González de Tenares. Ahí, ahí, ahí. Ya esa gente. Me cae. Oigan, lo juega para que usted quiera. Ya, pues entre los tres. Este maldito juego, ya cogí un pique, ya tengo un pique. Ese quieto. No, yo no voy a jugar. ¿Por qué ahí no está pensando? Pensándole a su mamá. Ajá, pero yo estaba pensando que usted. Pero le está pensando a su mamá. Así me meto, yo te lo voy a hacer, te voy a mamar, me va a tener que mamar este huevo ahora. Venga acá, usted no está hablando nada, mierda, está pensando, sí, tiene razón, está pensando. La razón del diablo. Y ahí está diciendo que. Pero, ¿qué tiene? Tú estás pensando, él habló. No, ¿con qué hablamos? Ella, usted me mandó a jugar y dijo que juegue, que está pensando. ¿Qué está pensando? Pensando que el huevo. Porque ahí tiene los dos, tres. Yo no voy. Y con eso le dijo Yajiba. Yo tengo los dos, tres. Claro, porque usted dijo que yo estoy pensando nada. Yo dije que usted estaba pensando nada. ¿Qué dijo ahí, Pedro? Que sí. Velo ahí. Juegue, yo dije que estaba pensando nada. Pero con permiso, ¿qué estaba pensando? Yo voy a dejar este maldito juego. Usted es un hablador, pero, coño. Juegue, que no me vea la mano, no me vea eso ahí. Usted está enseñando la fe. Tengo que enseñarlo, coño. Ya te cogí aquí. Coño, no puedo jugar así, coño. Ya, usted está mal. No voy. Se apure. Vamos a ganar como quiera. Y ahora. Subió Peraño. Me voy a parar este maldito juego. Voy a jugar esta mano para irme. Ah, que cuando usted no lo ponía a pasar ya usted. Pero no es porque me ponga a pasar, es que tú no quieres entender. Ponla callado. Ponla callado. Ponla callado, hijo de la gran puta.
está pensando y no nos dice. Pero que tú pienses una cosa y que te ponga a hablar pensando en otra. No me metas la mano, no veas. No, pero eso no. No, no. Tiene una, tiene ni que una. Tenga una. Ajá. Pues yo no puedo ver eso. Claro, yo tengo y tiene una. Ya yo es para dominar. Tú que usted tiene doble cinco declarado. ¿Cuál es este? ¿Me puedo parar? Pero ese viejo, ¿por qué? No, ya, yo lo voy a hacer. Ajá, pero que fue que usted lo enseñó. ¿Usted lo enseñó? Yo lo enseñé. Sí, pregúntale. Entonces tú lo hablas porque yo lo enseñé, ve. Tú lo hablas porque yo lo enseñé. ¿Entiendes? Entonces yo me voy a parar porque tú lo enseñaste. Bien, pues Dios, ayúdenme ahí.